Hoy es lunes 20 de diciembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Dos soldados adscritos al Batallón Especial Energético y Vial número 2 de la 10ª Brigada del Ejército Nacional, identificados como Luis Fernando Salcedo Blanco y Norbey Alejandro Bolaño San Juan, fallecieron en hechos que están siendo investigados por las autoridades. Sus familiares manifiestan que fue tras consumir un alimento contaminado. Sin embargo, el general Néstor Enrique Caro Gutiérrez manifiesta que no se puede asegurar nada de ello tras no obtener los resultados de la necropsia y de los exámenes que se le vienen realizando a los 7 soldados que también resultaron afectados y que reciben atención médica en un centro especial especializado de Bogotá. Que tienen su misión de la seguridad de las minas o del complejo minero del municipio de La Jagua y Ibirico, y posteriormente fueron hospitalizados, se les prestó toda la atención médica que humanamente se podía prestar acá. Desafortunadamente, dos de los soldados que se encontraban en unas condiciones de salud más críticas no pudieron ser evacuados en el avión por la condición en la que se encontraban y fallecieron. El Gaula de la Policía del Cesar adelanta las investigaciones para dar con el paradero del comerciante Jesús Emiro Blanco, habitante de Pailitas, que fue secuestrado en el sector conocido como La Mochila, cuando llegaba a su residencia y fue raptado por sujetos armados, hechos ocurridos la mañana de este domingo. Nos hemos unido, esta mañana hablábamos con la secretaria de Gobierno de Norte de Santander, donde estamos uniendo las acciones con el objeto de poder nosotros rescatar, salvo, a esta persona, a este cesarense que obviamente necesita estar en el seno de su hogar en Pailita. El viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, y el equipo Ente Territorio se reunieron con Danilo Villafañe y el autoproclamado cabildo gobernador del pueblo arhuaco, Rogelio Torres, para avanzar en la estructuración del proyecto embalse multipropósito Los Besotes. De acuerdo a las autoridades legítimas del pueblo arhuaco, para la ejecución de esta obra debe realizarse la consulta previa. A tempranas horas del día de hoy fue asesinado un agricultor en el mercado público del municipio de Codazzi, identificado como Norberto Betancourt, de 52 años, quien era propietario de una finca en la vereda San Tropel, ubicada en la serranía del Perijá. En este mismo municipio, en la invasión conocida como Las Tablitas, se produjo el homicidio de Antonio Calderón Cuevas, de 29 años, quien fue ultimado a tiros. Más de 500 emprendedores se dieron cita en Nexo Cesar, una feria en la que participan personas residentes en distintos municipios del departamento del Cesar y con la que se abre la celebración de un aniversario más de este departamento. Todos los emprendedores del departamento del Cesar le pedían esta oportunidad a nuestra gobernación del Cesar, a nuestro gobierno Lo Hacemos Mejor. Por eso hoy, en el marco de nuestro cumpleaños número 54 del departamento, nace Nexo Cesar. Más de 500 emprendedores de toda la región de nosotros, del Cesar, están aquí, se dieron cita, se abrió una convocatoria y hoy tenemos una muestra de cada rincón de nuestro territorio cesarense. 3 personas perdieron la vida en accidente de tránsito durante el fin de semana en el departamento del Cesar. En Aguachica fueron arrollados 2 ciclistas cuando circulaban por el sector conocido como El Minuto, un kilómetro antes de entrar a este municipio por la Ruta del Sol. Se trata de Eder Torres y José Toro, quienes fueron embestidos por una camioneta que era conducida por el señor Andrés Torres Figuereo, quien se encontraba al parecer en estado de embriaguez. Por otro lado, en La Paz murió Alexander Castillo Cáceres, de 34 años, cuando colisionó contra un andén cuando circulaba a bordo de una motocicleta. La abogada y excandidata a la Asamblea del Departamento del Cesar, Angélica María Olarte, fue escogida por el Consejo de Valledupar como nueva Contralora Municipal para el periodo 2022-2025. Será con transparencia, será con la celeridad de los procesos auditorios, y vamos a hacer un control fiscal de verdad, vamos a vigilar esa gestión fiscal de los recursos del municipio. A la cárcel fueron enviados 2 sujetos que presuntamente lanzaban tachuelas a vehículos que transitaban entre Aguas Blancas y Mariangola para hurtar a los ocupantes de los automotores. Los detenidos fueron identificados como Andrés David Orozco Berrío, de 23 años, y Carlos Mario Cardona Pérez, de 22 años, ambos residentes en la invasión La Concepción del corregimiento de Mariangola. Una mujer identificada como Evelyn Hernández Montoya fue herida por asaltantes de 2 disparos con arma traumática cuando llegaba a su vivienda ubicada en el barrio Los Fundadores. Este hecho ocurrió luego de salir del concierto de Silvestre Dangón. La fémina opuso resistencia, por lo que los atracadores le dispararon, logrando hurtarle 2 iPhones, un bolso y un reloj.